Bueno, ¿qué tal, muchachos? Como les había comentado, les voy a presentar un poquito de mi jardín. Así que pilas, no tengo muchas plantas, pero es uno de mis lugares favoritos cuando estoy en casa y que me gusta dedicarle un poco de tiempo para que pues, puedan estar bien las plantas. Está lloviendo mucho, entonces las flores se han caído un poco por el peso del agua, pero bueno, sin más ni más, aquí les presento mi pequeño jardín. Lo que pueden ver aquí, los nombres, la verdad es que se me olvidan, son muy famosas en México. Me encantan. Que están. Y, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues seguimos. Ya checamos por la parte de enfrente, que es lo que les mostré al principio. Y bueno, algo que nos mata a mi esposa y a mí son las hidrangeas. Aquí tenemos unas que están floreciendo. Ahorita vamos a ir con las demás. Son arbustos, pero tenemos unos árboles también. Y estas son unas flores muy, muy bonitas, pero se empezaron a secar un poco, aunque están padrísimas. Tengo algunos arbustos que no he plantado por allá. Y esta parte de aquí, pues tengo varias hidrangeas. Estas no me acuerdo cómo se llaman, pero estas son unas Red Fire. Se están empezando a poner rojas y se van a poner muy, muy bonitas cuando terminen de florecer muy bien. Este de aquí me tocó hacerlo no hace mucho. No estaba la parte de aquí y me gustó hacer esta parte, pues para que resaltara un poquito más de las hidrangeas que tengo. Es su primer año, entonces esto les falta mucho agarrar más, les falta un poco de abono, pero ahí van algunas plantitas que mis hijos escogen. Esas ahí salen cada año, no sé cómo se llaman, perdón. Y esta es como mi parte favorita del jardín, ¿no? O sea, te les muestro lo demás, pero esta parte de aquí, es de donde entramos por la casa y ver este corredor con estas plantas que a mí me fascinan. Hay una gran diversidad de estas plantas, muchos colores, muchas formas diferentes y me gustan muchísimo. Estas me matan a mí, entonces esta es mi parte favorita. Vean los colores, todas esas combinaciones padrísimas que hay, me gustan mucho. Las tengo en macetas, se dan muy, muy bien en macetas, la verdad es que les recomiendo. Si algún día quieren ver que su jardín se vea muy frondoso y muy bonito, estas creo que son las plantas adecuadas porque crecen súper bien, se expanden muy bonito, tienen unos colores muy, muy vivos. Sin duda alguna es una muy buena, una buena manera de adornar. Estas me encantan, me fascinan. Bueno, ahorita podemos ver que las hojas tienen los suyos. Estuvo lloviendo muy, muy fuerte, entonces al caer las gotas fuertes, pues las partes de arriba agujeraron las hojas. Ya están empezando a sacar la flor, la espiga, que es donde contiene la semilla. Vean, estas de aquí. Cómo no enamorarse de las plantas. Vean, aquí hay algo curioso que les voy a comentar. ¿Se acuerdan que yo había subido un video donde mostraba el nacimiento de unas mantis religiosas? Bueno, pues les digo que aquí hay varias. Hay varias ahí, he visto varias ya grandecitas. Eso me da mucha alegría. Entonces, muchas de ellas se vinieron para acá, hacer el recorrido de esta parte de aquí y les va muy bien. Tengo una palma. Somos fans de los japoneses. Voy, hijo. Somos fans de los japoneses. Tenemos tres japoneses. Ahora se los muestro. Ese también me mata esta flor a mí. No sé, repito. Soy muy cabezón. Se me olvidan los nombres. Esta es una Crimson Red Foliage. Tamukeyama Lacelea Maple. Y bueno, esta parte de aquí, esta es mi favorita también. Quizás el próximo año le haga un arco así para que se ponga bien chingón y eche todas esas y se haga un arco bonito. Vamos ya por último. Esta planta de aquí, les voy a decir una cosa. Me fascina. Voy a empezar por acá. Ah, bueno, aquí tengo mi otro japonés. Aquí tenemos otro japonés, un poquito diferente. Pero está muy chido, son arbustos, están unas flores muy bonitas, aunque dejaron de florecer. Aquí tengo más plantitas. Estas me gustan también, son mis favoritas también. Todas. Y bueno, una carretilla que usamos, que ya no lo usábamos, pues nos sirvió como macetero y vean qué chulo se dio aquí. Estas plantas de aquí, estas les voy a hablar de estas. Estas son muy fáciles de cuidar, súper fáciles. Y sobre todo es que las puedes tener en casa también y que sea muy muy bonito. Entonces lo que hago es hago cortes, las pongo en cualquier macetero y luego las junto y hacemos algo así, es bien chido. A mí me fascinan, esta es una de mis favoritas, mi Honda de chino por allá.
ya para rápido y no quitarles más el tiempo, pues aquí tengo algunos arbustos, unos pinitos. Estas plantas de aquí me fascinan. Aquí tenemos, creo que son las sabias, son los, ¿cómo se llaman estas? Bueno, ahí tengo unas también muy bonitas, las flores en la temporada. Y bueno, no sé qué más mostrarles. Vean, esta es parte, aquí hay más hidrangeas, ya se cayeron muchísimo por el agua, por el peso del agua. Estas son las que florecieron primero, este ya es un árbol. Los que tengo, los que les mostré anteriormente, son arbustos. Aquí tengo otro japonés, nos gustan los japoneses. Y estos siguen en maceta porque no decimos dónde plantarlos todavía. Así que, bueno, pues miren, estas son partes de mis hidrangeas. Vean, me gustan mucho, la verdad es que me fascinan. Esta ha estado muy lenta, pero ahí va, es muy pequeñita. Esta también, este es un arbusto. Y vean las flores que ha estado dando. Y pues bueno, muchachos, sin más ni más, esto es mi jardín. Es otra cosa que, aparte de los peces, me emociona, me fascina. Y estamos aquí siempre dándole a las plantitas y a todo. Así que bueno, sin más ni más, esta es mi otra etapa que quería comentarles. Este es el blog de los peces. Hoy fue de plantas, árboles o como quieren llamar. Así que sin más ni más, tengan la bondad de ser felices. Nos vemos en un próximo video.